Hello there, welcome back. This is our third video or third session for today, is Saturday, April 1st. In this video, we are going to practice and you're going to learn how to use and when to use let's. Okay, let's. Okay, so let's, what does it mean let's? What's, you know, how do we, what is press, what do we express when we use let's? So let's means, for example, let's what? Let's do something. Take a look at this. I have a suggestion for you and and me. So, for example, what if we, you and me, we can do something? You know, let us. So it means it means let's do something or let us. So take a look at the meaning here. So could be that mean okay. So let's go to the movie for example this is one example i'm telling you if i tell you let's go to the movie i'm telling you i think we should go to the movie so i'm i'm giving i'm telling you it's a good idea take a look i'm telling you it's a good idea to go to the movie but uh, also i'm asking i'm making a question hey do you want to go to the movie so en vez de decir por ejemplo en vez de hacer una pregunta de manera formal de decirte yo hey do you want to go to the movie simplemente lo puedo hacer de manera informal utilizando el let's sí podemos hacerlo sí o sea, vean que es muy informal entonces en vez de yo hacer de preguntarte hey do you want to go to the movie simplemente te digo hey let's go to the movie sí y con esto te estoy te estoy expresando de que Let's do something. Let's do something. And I have a suggestion. Tengo una sugerencia para ti, para mí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer algo. Let's, let's go to the movie. Sí. Si tú me preguntas, hey, what should we do tonight? Let's go to the movie. Okay. If, if you tell me, I'm tired. I'm tired too. Let's take a break. Or let's take a nap. That sounds a good idea. Okay. Entonces, vean por favor, vean por ahí. Tenemos aquí unos ejemplos, vean aquí, ejemplos de, de algo que podemos hacer, que es una buena sugerencia, que es una buena idea, vamos a ver, que podemos hacer una conversación. Eat, ok, get a cup of coffee, go dancing. Uh, aquí puede ser, go to Florida, go to San Francisco, go to England. Ir a algún lugar. Go to a movie. Uh, go to a seafood restaurant. Or it could be a Chinese restaurant, not only seafood, Mexican restaurant. Go to the zoo. Okay. Aquí puede ser, por ejemplo, sugerir irnos al tal hora. Let's leave at 6:30, for example. Walk. O sea, hay muchas sugerencias de que, y aquí no nos dice, de hacer algo. Sugerencias. We are giving a suggestion. Cuando usamos el let, estamos dando una sugerencia. Estamos dando porque pensamos que es buena idea, porque pensamos y, y es como un consejo, pudiera ser también. Entonces, vean ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos estas situaciones que podemos usar en una conversación. Si nos preguntan, por ejemplo, hey, what time should we leave for the airport? Let's leave at 6:30. O sea, si Entonces, si el por ejemplo el, el avión sale a las 9 de la noche, pues bueno, vámonos más temprano. Let's leave at 6:30. Okay? But for example, if we want to go if we want to go somewhere for a vacation and I'm telling you, "Hey, where should we go for a vacation?" Entonces, ¿qué me van a sugerir? So, ¿A dónde me sugieren? Ahora que ya vamos a ver. A, a ver, si yo les pregunto a ustedes. Si yo les pregunto. Voy a cambiar aquí el will por el I. Quiero que me sugieran a mí, a mí. Si yo les pregunto. Hey, guys, where should I go for my vacation? Esto lo vamos a hacer más personal. A ver si yo le pregunto a Adrián. Where should I go for my vacation? Um, usando el LED ah, ah, perdón, pero es cierto pero fíjate eh, si, si, si yo uso así, perdón, perdón, ya lo estoy cambiando, tienes razón ya sé para yo es que ahí tú me vas a tener que decir you should, ahí me vas a tener que decir porque estoy hablando de mí nada más you should, you should go ahí sí me voy a tener que decir you should go to Mazatlán you should go to To the beach y así. Pero con el uso de let's fíjense que ya no lo puedo, no es para decirlo en, ter en primer persona. Fíjense, si es primer persona, como aquí lo quise yo hacer, que quise cambiar. Si es primer persona, entonces ya ustedes van a tener que utilizar el, el you should. ¿Sí? Aquí, si es primer persona, van a tener que usar el you should. Y dar... Y darme ese consejo que estoy solicitando. Pero como es aquí segunda persona, ¿Where should we go for a vacation? O sea, aquí ya me estamos incluyendo. Si yo le pregunto a Adrián, ¿Where should we go for a vacation? Aquí sí se puede usar el LED. ¿sí? Aquí sí. Aquí sí, para usar el let's. entonces básicamente que second person. Tengo que hablar. Incluir hablar en segunda persona ahí sí entonces fíjense aquí ese detalle second person pero si yo hablo en primera persona como aquí arriba pues voy a usar el shoot sale ahí está la diferencia ¿vale? entre el shoot y el let's y aquí no los dicen, no aquí no los está sugiriendo you and me oki so Adrián where should we go for our vacation a ver que no sea de los de arriba Cómo respondes? Um, let's, let's go to Mazatlán. Eso. Let's make a reservation. Let's go to Masatlan, but it's gonna be it's gonna be crowded. If we go to Masatlan, if we go to Masatlan, Adrián, it's gonna be crowded. ¿Habían escuchado esa palabra? Ya, ya, lo, ya lo hemos visto, la vimos en el, en el curso, ¿no esa palabra? Crowd, crowded. Cuando un lugar está muy que concurrido, muy lleno. Esa es la palabra crowded. Okay, that's a good idea, Adrian. Let's make a reservation. Let's make our hotel reservations. Okay. The next one. Tell me, Adrian, dígame bueno pues si estuviéramos muy lleno pues let's go to Surutato también déjame decirte que también Surutato en esas épocas también eh, todo está reservado pero sí he visto unas cancelaciones por ahí si te digo por ahí he visto ahí como eh, siguiendo las las la página de Surutato los lugares todos cerrados, sí he visto que mucha gente ha cancelado pues sí por lo que va cosas. a ser pues sí exacto pero pues sí también es buena idea cualquiera de los dos es bueno sí me gustan cualquiera de los dos sí Surutato o Mazatlán bueno pues ahí está Ok, déjeme ver a quién le pregunto esto dice Ashley where do you want to go for dinner tonight te estoy invitando aquí te estoy invitando Leslie where do you want to go for dinner tonight hay que hacerlo con nuestras propias palabras no yo sé que aquí arriba hay unas ideas que podemos usar, pero pues qué les parece si usamos nuestras propias palabras, A ver. A ver. Leslie, so let's what. Y fíjense que con el let usamos el verbo en en su forma qué, en su forma regular, o sea podemos usar let's eat, let's go, let's visit. Entonces vean los verbos que yo puedo utilizar con esto, ¿no? Puedo, ser, puedo decir, hey, let's eat, let's go, let's visit, let's visit, verbos que que podemos usar para una respuesta. Let's eat, let's go, let's visit, let ¿qué más? Let's let's watch también, let's Let's watch. También se me ocurre usar ese verbo. A ver qué otro verbo se les ocurre usar. Ah, pero where do you want to go? Perdón, perdón. Me estoy saliendo del contexto. Me estoy saliendo del contexto. Como, como vamos a hablar de for dinner tonight, creo que tenemos que seguir esto, ¿no? Let's eat, let's go. Ajá. Uh -huh. A ver. Let's make. También podría ser let's make reservation. Pudiéramos hacer cualquiera de estos tres verbos, pudiéramos usar. ¿Qué se le ocurre? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Where do you want to go for dinner tonight? ¿A quién se? ¿Claro, Leslie? Let's eat at a restaurant, algo así. Bueno, si vas a usar el verbo eat, deberías decir let's eat, por ejemplo, mexican. Let's eat some let's eat Mexican food. Ahí está. ¿Sí? Podrías decir, hey, let's eat Mexican food. Si vas a usar, si vas a usar, por ejemplo, el go, bueno, pues entonces pudieras decir, let's go. Uy. Podríamos decir, let's go. Y ahí podemos decir nuestros restaurantes favoritos. Let's go to. ¿lo hacemos comercial. ¿A los restaurantes o no? <laughs> I know. Let's go to McDonald's. Let's go to Burger King. Let's go to Domino's Pizza. Where should we go? Let's go to... ¿Qué se les antoja? Incluso pudiéramos aquí también... Let's eat some tacos. Vean. <coughs> Perdón. <coughs> ¿A dónde se les ocurre? Un restaurante favorito suyo. Let's go to. Where? Where? Where do you guys want to go? No, no tienen un restaurante favorito de comida. Where do you want to go for dinner? A ver, Adrián. Let's go. María Bonita es un restaurante aquí de Buffet. Ah, sí, ese sí, lo he escuchado. Vean cómo lo pongo en mayúscula porque es un lugar y aparte es un nombre. Let's go to María Bonita Restaurant. Restaurant, restaurant, restaurant. Ahí está. Ahí está. Make, bueno, pudiera también el make. ¿Cómo usa el make? Let's make, vean voy a usar el make y lo voy a modificar así la oración let's make reservation let's make a reservation vamos a poner let's make a reservation ok to or at at marías marías bonita Restaurant. let's make a reservation at María Bonita restaurant pudiera ser así ahí está let's make a reservation at María Bonita restaurant pudiera ser así también, at María Bonita restaurant podríamos hacer así la oración podemos usar el go and make and eat a ver Ashley, la cuatro la cuatro, la cuatro Ashley. o no puede hablar Ashley Ok, a ver. Sí, sí, sí. Oh, ok, ok. No pasa nada. Pero eso parece es que hay que pensar. Pues, también, o sea, toma tiempo. Dice: The weather is beautiful today. ¿Qué hacemos if the weather is beautiful today? A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Dónde me, nos vas a invitar? Let's what? If the weather is beautiful. Let's go, to, let's go to the park, let's go to the beach, let's go to the river. I don't know. What should we do if the they weather is beautiful? To the park. Okay, let's go to the park. Ahí está. Entonces, vean, vean, ahí cómo podemos usar. Hey, the weather is beautiful today. Let's go to the park. Okay, great. And what if we are bored? Okay. A ver, ¿quién sigue por ahí para participar? Anielín. I am bored. What should what should we do? I'm bored. I'm bored, Aniline. What should we do? Do you have any idea? Let's what do you play. what do you do when you're bored? Play. You play? What do you play? Do you play video games? Do you play basketball, soccer? I don't know, what do you play when you're bored? Do you play chess? I don't know. What do you like to play? I'm bored. What should we do? What do you play? Sorry. Oh, we let's play video games. Video games. Oh, you can we can say PlayStation, we. Why not? Let's play video games. Nice time. Let's play video games. Who is next? Let me see. Uh, 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 Adrian. Should we take the bus downtown or walk downtown? It's a nice day. What do you think? Um let's walk. Yeah, why not? Right? It's a nice day. So let's let's walk. Let's walk. Oh yes. Why not? It's not that cold, it's not too cold, it's not too, it's not too hot. It's a nice day. Let's walk. Okie dokie, let me see who's ready. Ashley no Leslie. Dinner's ready, Leslie. The food is on the table. Great. What are you gonna tell? What are you gonna say? Let's what? Mm -hmm. If your are if tu mama te dice lo siguiente. Leslie, dinner is ready. The food is on the table. ¿Y tú qué le respondes? Great. Let's... let's eat. Eso. I'm starving. Así, punto, ya. Let's eat. I'm starving. Así de fácil, así de sencillo. Mire, let's walk. Let's eat. Así de sencillo, así. Let's play video games. Sí, así de sencillo. No tiene que ser muy complicado. Okay, let me see who's next. Carlos. Ah, Paulina. Tenemos a Paulina. Ahí Paulina, Paulina, your next number eight. That's for you. Where should we go, Paulina? Saturday night. Today, is Saturday night. Mm -hmm. It's Saturday night, and we are going to be on vacation. Let's what? Where should we go? Aquí ya te está diciendo que uses el gomia. Fíjate cómo ya la persona te está dando el verbo. Where should we go? Y tú le vas a decir, let's go. O sea, ya vas a usar el mismo verbo. Where should we go, Paulina? Where should we go Saturday night? Let's go to a restaurant. Okay, let's go to a restaurant. Puede ser también to the movies, restaurant. Ahí está. Let's go to a restaurant. Let's go to a to. Let's go to the movies. Qué más? Eh, let's go to the. Let's go to the park. You know, wonderful idea. And the last one. Okay, who's the last one here? ¿Quieres la nueve? Uh -huh. A ver. ¿Alguien que quiera hacer la nueve? Who wants to do number nine? We have an hour between classes. ¿Qué significa eso? Imagínense que están en la secundaria y no llegó el maestro de, de matemáticas. A ver, Adrián. ¿Qué no... uh, Es que, sí, miren, por ejemplo, en la secundaria ya ven que eh, la primera hora a lo mejor te van a dar español, en la segunda inglés. En la tercera te van a de matemáticas y ya por ahí te enteraste que no vino el profe de mate, o sea, entonces a ver, Anielín, we have an hour between classes, tenemos una que una hora entre las clases, entre la primera y la tercera, ¿verdad? o sea, módulo libre, exacto, como un módulo libre, entonces qué vamos a hacer, let's what, Imagínense que está en la secundaria, let's what, we have an hour between classes, let's Let's play basketball, let's play soccer, let's go to the stores, vamos a la tiendita, let's eat something, let's eat a snack. Algo vamos a let's go, let's let's talk about something. You know, Hay muchas cosas que podemos hacer between classes. Muchas cosas. We can play basketball, we, we can play something. Let's play. Let's you say something? Let's play, let's eat. Let's go to the store. ¿Quién no le gusta ir a la tiendita? Todos. Let's go to the store. Eat something. Hey, that sounds good. Pues ahí está, chicos. Bueno, mmm, increíblemente, pensé que nos iba a llevar todo un video hacer esto, pero esto está muy fácil, verdad que está muy fácil el uso de LEDs verdad que no hay ningún problema entonces hay, lo creo que lo, lo único que hay que contemplar en el uso de leds es que lo vamos a hablar en segunda persona no que puede ser entre no necesariamente puede ser dos personas pueden ser tres cuatro cinco seis siete ocho pero tiene que ser más de dos sí tiene que ser más de dos el uso de leds porque ustedes como grupo yo como maestro también puedo usar el leds sí que vamos a hacer algo todos juntos ahí podemos usar hacer uso del LED. Y, y es en, dije, segunda persona. Ay, perdón, no es segunda persona. Segunda persona es, perdón. Quise decir, perdón, perdón, corrijo, corrijo. <laughs> no sé qué estaba pensando. Corrijo, no es second person. Lo que pasa que es así. Es en primer persona, en first person, pero plural. Eso quise decir. El uso del let's. El uso de let's es en en primera persona pero plural. Eso es lo que quise decir. No sé por qué dije segunda persona. Segunda persona es el you. Se dice me cuatrapió. No, segunda persona es el you. El primer persona plural. Ahorita lo que yo quise hacer aquí es pues usar el I y el my. Pero no, no se puede con el let's. Porque ahí estoy hablando yo en primera persona, en first person, pero es singular. First person. Vean aquí, first person singular. Y aquí, si voy a usar el let's, voy a hablar en first person plural. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia de cuando uno y cuando el otro. Entonces. Claro que el should también se puede hablar de en, en plural. Claro. Claro que sí. Puede ser singular o puede ser plural. El should. Sí se puede también. Pero no nomás es singular. También es plural. Lo podemos usar en primera persona, singular o plural. El should. En, pero el, el let's, no. Ahí sí hay. Ahí hay que. Es algo entre yo o y tú o yo y ustedes no es en primera persona hmm. es en el we es que el we el we es primera persona plural pues estamos hablando de me and you o sea estamos hablando de me and and you y ese resultado que da el el we Sí, ahí está. Siempre que yo hable de me, I and you, o puede ser, perdón, pues el mi es el I. El mi es un object pronoun. Siempre que creo que ya necesito vacaciones. Si yo estoy hablando de I and you, pues es we. Pues también me and you. Me and you I and you. Ahí está. Pues es el we. Y es primera persona plural. Ahí está, chicos. Bueno, ah, mira como decía. Sí se va a acabar esta sesión. Para que nada más esta sesión sea el uso de del let's, ¿verdad? Pues ahí está el uso. ¿Alguna pregunta con el uso de let's? Sí está fácil, ¿no? Y tomar en cuenta que si vamos a usar el let's, hay que tomar en cuenta que así como los verbos modales lo vamos a usar en su forma regular. ¿Sí? Tiene que usar, tiene que ser con el verbo en su forma regular, así como con los verbos modales, ¿no? Yo creo que por esa razón el autor, la autora, perdón, eh, es autoras, dos autoras, eh, puso junto o después de los verbos modales puso el let's, sí, para que nosotros veamos que con el let's también se usan los verbos en su forma regular, sí, let's go, o sea, no pudiéramos decir, o sea, sería no incorrecto, pues, como que Querer, usar, por ejemplo. Voy a hacer cosas incorrectas. Como que, como que diga yo, let's. Algo en pasado. El pasado de go es when. Oh, let's when. Oh. Entonces vean que no, no, no tiene sentido. Es el pasado del go. ¿O cuál es el pasado del verbo eat? No. Eight. Entonces que yo diga, hey, let's eat. No, tampoco, ¿no? No, o sea, tiene que ser. El verbo en su forma regular, presente, ¿no? Es eat. O sea, entonces, o okay, yo quiero usar, por ejemplo, eh, el verbo go, pero en tercera persona. Let's go? No, tampoco. Vean que no, no, no. se escucha muy mal. Bien. Ok, o con el going, let's going. No, incorrecto. Let's going to. No, es incorrecto going to no 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 nada que no se puede entonces vean que aquí les estoy mostrando que tiene el, el uso de leds tiene que ser con el verbo en su forma regular no no lo vamos a usar en pasado en tercera persona o progresivo nada de eso no tiene que ser en su forma regular el uso del leds sí es como los verbos la misma regla de los verbos modales la misma regla bueno, ¿hay alguna preguntita? ¿Preguntas, preguntas? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien chicos? Es un tema fácil, ¿verdad? Parecido a los verbos modales. Muy bien, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Como vamos a iniciar el siguiente tema, vamos a terminar esta sesión y vamos a iniciar en el próximo video, por favor, para que el próximo video pues ya tenga sea con el, con el siguiente tema que es muy diferente. Vayan saliendo, por favor, y vamos a entrar en una nueva sesión.